quería hacer este video sobre quiénes para mí son los mejores 5 dúos ahora mismo en la NBA. Quiero aclarar que dejé fuera a Kawhi Leonard y Paul George de los Los Angeles Clippers debido a lesiones, también a Joel Embiid y James Harden también debido a lesiones, y obviamente a LeBron James y Anthony Davis también debido a lesiones. En la primera posición coloco a Jason Tatum y Jaylen Brown, quienes están jugando a un nivel increíble. Jason Tatum para mí ahora mismo es el MVP de la NBA. Y cargaron a los Celtics el año pasado a la final y van por el mismo camino ahora mismo. Tienen un excelente récord. Número 2, coloco a Giannis Antetokounmpo y a Jrue Holiday. Colocaría a Giannis con Chris Middleton, pero Chris Middleton está lesionado. Por eso coloco a Giannis junto a Jrue Holiday. Giannis para mí es el mejor jugador del mundo. Jrue Holiday es un excelente armador defensivo, que encesta el triple, ataca bien, es un increíble jugador. En la tercera posición coloco a Steph Curry junto a Andrew Wiggins. No lo coloco contra Klay Thompson porque todavía no se ha recuperado el mismo nivel que tenía antes, y Draymond Green también ha bajado el nivel. Lo coloco con Andrew Wiggins, quien el año pasado fue All-Star y está teniendo más o menos la misma temporada, los mismos números similares, jugador excelente defensivo, atlético y muy bueno. Y Steph Curry, obviamente, uno de los mejores 3 o 4 jugadores del mundo, MVP de la final del año pasado, y continúa a ese mismo nivel entre los favoritos para el MVP si logra mejorar el récord del equipo. Número 4, coloco uno que no, un dúo no muy famoso, que no mucha gente sigue este equipo, pero coloco a DeMar DeRozan y Zach LaVine. Si ustedes verifican las estadísticas de estos dos jugadores, son increíbles. Son un dúo dinámico. Son algo parecido a Paul George y Kawhi Leonard, pero la mayoría del tiempo están saludables. Juegan muy bien juntos y son los dos explosivos. Los dos pueden anotar 40 puntos en cualquier noche. Número 5, coloco a Zion Williamson y Brandon Ingram. Zion Williamson es uno de los jugadores más eficientes en la historia del NBA. No ahora mismo, sino en la historia del NBA. Su porcentaje de campo es de los más altos desde Shaquille O'Neal. Brandon Ingram es un jugador excelente anotador, atlético, encesta la bola media, larga, corta distancia. La gente lo compara mucho con Kevin Durant por su físico. No es tanto como Kevin Durant, pero sí es un gran jugador. Quiero que ustedes me digan si están de acuerdo con los mejores 5 dúos. Entiendan que los primeros 3 dúos que dejé fuera por lesiones. Me dejan saber en los comentarios. Quiero saber sus reacciones. Y quiero debatir con ustedes sobre cuáles son los mejores 5 dúos actuales en la NBA.